La década de 1940 marca el inicio de un proceso acelerado de urbanización en varios países de América Latina y particularmente en Colombia. Como resultado de este fenómeno, Colombia, que era considerado un país eminentemente rural, empezó a ver cómo la mayoría de sus pobladores se concentraban ahora en los centros urbanos. El consecuente aumento poblacional y de ocupación territorial generó una mayor demanda de acceso a servicios públicos y vivienda por parte de los ciudadanos y exigió asimismo una respuesta estatal en términos de planeación y gestión territorial. Desde entonces se propuso un amplio número de normas y proyectos legislativos relativos al ordenamiento urbano y territorial, que sin embargo no llegaron a ser aprobados por el Congreso de la República. Dentro de estas iniciativas cabe resaltar la Reforma Urbana Integral, desarrollada entre 1970 y 1975, el Estatuto Urbano de 1972 y la Ley 61 de 1978, Ley Orgánica del Desarrollo Urbano. Es importante resaltar a nivel político la reforma al régimen municipal y la introducción de la elección popular de alcaldes de finales de los años 80. Así las cosas, es solo con la aprobación de la Ley Novena de 1989, conocida como Ley de Reforma Urbana, que nace formalmente el derecho urbanístico en el país. En todo caso, dos años después, en 1991, el país modificó su pacto constitucional, por lo que la ley en poco tiempo tuvo que enfrentarse a las demandas por inconstitucionalidad frente al nuevo marco de aplicación. Con estos importantes antecedentes, se inicia una nueva etapa con la Constitución Política de 1991, la cual hizo un aporte primordial al derecho urbanístico colombiano al situar al municipio como la célula de la organización político-administrativa del país. Además, la nueva Constitución consagró tres principios fundamentales para el ordenamiento territorial: la función social y ecológica de la propiedad, la prevalencia del interés general sobre el particular y la distribución equitativa de las cargas y los beneficios. En la práctica, esto significa que los propietarios del suelo no tienen derecho a edificar por el solo hecho de ser propietarios, sino que la prerrogativa o potestad para hacerlo está determinada por decisiones públicas de ordenamiento territorial. Con referencia al segundo punto, establece entonces que el ordenamiento del territorio constituye en su conjunto una función pública para el cumplimiento de los fines como el acceso a las vías públicas, por ejemplo, infraestructura de transporte y demás espacios públicos. Y obviamente su destinación al uso común y hacer efectivos los derechos constitucionales de la vivienda y los servicios públicos domiciliarios. Asimismo, atender los procesos de cambio en el uso del suelo y adecuarlo en aras del interés común. Y en tercer lugar, pues aparece la distribución equitativa de las cargas y los beneficios. En ese sentido, desarrolla el principio de igualdad de los ciudadanos ante las normas, por lo que la ley definió que los planes de ordenamiento territorial y las normas urbanísticas que los desarrollen deberán establecer mecanismos que garanticen el reparto equitativo de las cargas y también de los beneficios derivados del ordenamiento, tanto urbano como entre los respectivos afectados. Si bien el inicio del crecimiento acelerado de la urbanización cumplía ya medio siglo, solamente hasta el año de 1997, en el marco de las políticas del Plan Nacional de Desarrollo, el Salto Social, es que Colombia asiste a la aprobación de una ley de desarrollo territorial basada en los principios consagrados en la nueva Constitución.
la Ley 388 de 1997 definió los lineamientos para que los gobiernos locales definieran sus propios regímenes del uso del suelo y sus instrumentos de planeación, ordenaran el desarrollo urbano y atendieran asuntos como el de la vivienda y el espacio público, entre otros. La Ley 388 es la continuación de la Ley Novena del año 89, que fue la reforma urbana en el país. Lo que hacía era empezar a materializar una serie de principios que habían en la Constitución del ordenamiento del territorio, de que los intereses colectivos prevalecen sobre los intereses individuales, de que el medio ambiente es esencial para la preservación de la vida humana. Materializa todo eso a través de un proyecto de ley que posteriormente se vuelve la ley que organiza el territorio y solo permite desarrollarlo ya teniendo en cuenta todas estas variables que he enumerado. Cabe destacar que la Ley 388 de 1997 le suministró un conjunto de instrumentos a las administraciones municipales para participar de las plusvalías generadas por sus acciones, sentó las bases del ordenamiento territorial y la regulación de los usos del suelo y permitió a los municipios adoptar sus propios planes de ordenamiento territorial. Hoy, a 20 años de su aprobación, se evidencian retos y oportunidades en la implementación de la ley relacionados con su articulación con las normas de ordenamiento ambiental y rural, los mecanismos de asociación e integración regional y los instrumentos para la captura de valor del desarrollo urbano. Son muchos los retos que tenemos adelante. Después de 20 años de estar aplicando la norma, podríamos decir que básicamente son tres los más importantes. El primero, el ambiental. Debemos aprender a planificar el territorio, el aprovechamiento del mismo, teniendo en cuenta el medio ambiente y la sostenibilidad del mismo. Para que de esa manera cohabitemos con los recursos naturales que tenemos, utilizarlos de una manera sostenible y de que les sirvan a la sociedad cada vez más. El segundo es el de integrarnos entre la ciudad y la región rural que la rodea, para que de esa manera las ciudades puedan cohabitar con lo rural, puedan magnificar y mejorar esa simbiosis entre, digamos, la vida y el trabajo rural y la ciudad, como urbe y centro de comercio, pero sin que extinga la vida de lo rural y sin que, digamos, limite las posibilidades de esa cohabitabilidad. Tercero, la equidad. Tenemos que trabajar para que los territorios sean más, digamos, incluyentes, para que los colombianos estemos siempre más cerca. De esa manera generemos espacios en común, espacios que nos permitan juntarnos como colombianos o como ciudadanos y al mismo tiempo que nos permitan movilizarnos de una manera más barata y más fácil. Porque cuando es fácil movernos, siempre será más fácil encontrarnos y unirnos y trabajar y estudiar. Y por último, la apropiación. Quizás la lección más importante que hemos aprendido es que cuando hay una apropiación efectiva de la norma, de la planificación territorial, hay ciudades que mejoran, que se sueñan y que cada día salen adelante.